Hola, hola, hola gente, ¿cómo andamos? Arrancando este lunes 9 de abril de 2018, episodio 56 de esto que es Marketing Turcini, el podcast de turcinimedia.com en el que hablamos de todo lo que tiene que ver con el mundo del marketing digital. Ese marketing que es el marketing tradicional aplicado a la nueva economía, a la nueva ola, la tercera, la cuarta, no sé por qué ola vamos, pero es esa ola que lo está arrasando todo y que no está transformando el mundo en algo que es desconocido. Es como si estuviéramos descubriendo América, señoras y señores. Y lo que hacemos aquí es aportarle una pastillita de conocimiento digital cada día para que ustedes puedan surfear esa ola de la mejor manera y llegar a buen puerto con su proyecto online, con su emprendimiento digital, con su negocio, con su tienda, con su emprendimiento en la nube. Y tratamos aquí todo lo que es marketing digital, marketing online, marketing de la nube, de la red, de la World Wide Web, de la telaraña, marketing inbound, marketing de contenidos, marketing de la computadora, marketing de lo que ustedes quieran. Hoy es lunes 9 de abril de 2018, programa 56, y vamos a hablar de los nombres. Nombres. Me hace acordar cuando alguien está por tener un hijo, empieza la danza de los nombres. ¿Qué le vamos a poner? Si es nena, si es varón, que el nombre de la abuela, el nombre del padre, el nombre de la protagonista de la novela. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de eso, pero aplicado al mundo digital. Pero antes, Marketing Turcini es el podcast de turcinimedia.com. Somos una empresa dedicada a asesorarlos y a guiarlos en su emprendimiento online en el mundo digital. Tenemos una sección de imagen corporativa, diseño de marca, diseño de logo, diseño de web, diseño de placas para redes sociales. Tenemos una parte de hosting o infraestructura en la que los podemos alojar desde un hosting compartido hasta un hosting dedicado, hasta hosting en grandes plataformas escalables como Google Cloud Platform, como AWS de Amazon o como Microsoft Azure de el susodicho Microsoft. Tenemos también desarrollo de aplicaciones, desarrollo a medida o desarrollo en plataformas, las más usadas del mundo: WordPress, Joomla, PrestaShop, Drupal, lo que ustedes necesiten para que su proyecto online ande como una maravilla. Y por supuesto, toda la parte de marketing digital en la que aplicamos todos esos conceptos, estrategias, tácticas y técnicas del marketing digital para que ese proyecto crezca, una vez creado, crezca. Y lo hacemos crecer y lo monetizamos. Esa es la idea. A través de estas técnicas en las que tenemos desde Facebook Ads, tenemos Google AdWords, tenemos email marketing, tenemos marketing de proximidad, tenemos Wi-Fi marketing, tenemos marketing en redes sociales, en todas las que quieran, tenemos marketing de proximidad, que es algo que se viene y de lo que voy a hacer un programa especial. Beacons, anoten este nombre, Beacons. Bueno, acuérdense, estamos ahí en turcinimedia.com/contactar. Hay un hermoso formulario muy sencillo en el que pueden hacernos sus consultas, contratar nuestros servicios, pedirnos presupuesto, sobornarnos, lo que ustedes necesiten y proponer cosas para el podcast. Si quieren que los entrevistemos, los entrevistamos para que su proyecto online se dé a conocer y de paso nos cuenten cómo les está yendo y si les sirven los consejos que les estamos dando aquí. Y todo esto lo pueden hacer en turcinimedia.com/contactar. Pero vayamos al tema del día. Naming se llama el tema del día. ¿Qué es el naming? Ya arrancó este tipo con las palabras raras de vuelta. El naming no es ni más ni menos que qué nombre le vamos a poner a nuestro emprendimiento online. Y esto no abarca solo el nombre del dominio, el nombre del negocio, la marca, sino que el naming es lo que es, digamos, la tormenta de ideas o el proceso y las técnicas que se utilizan para crear un nombre de marca. Así que acuérdense en qué es el naming, el proceso, proceso y las técnicas, técnicas que se utilizan para crear un nombre de marca. A veces cuando uno arranca solo, se la pasa pensando y concentrándose en a ver cómo le pongo, que esto, que aquello. Es como ya les dije, como cuando van a hacer un hijo, o como cuando llega un cachorrito nuevo de mascota a la familia, todos tiran nombres, todos tiran su parecer, que por esto, que por aquello. Pero bueno, si lo queremos hacer a nivel profesional, existen los profesionales del naming, existen las agencias de naming,
en la que a través de todo un proceso y de ciertas técnicas nos van a tirar una cierta cantidad de nombres que van a ser los que reflejen nuestra marca, los que reflejen nuestra identidad, los que reflejen nuestra personalidad, que evoquen lo que nosotros queremos transmitir de nuestra empresa hacia el mundo. Y si ustedes hablan con un profesional del naming, que alguna vez vamos a traer a alguno acá, le vamos a hacer una entrevista, te dicen que el proceso del naming, es decir, de encontrar un nombre perfecto para nuestro emprendimiento online, para nuestra marca, es un proceso mucho más complejo que pedir opiniones, pensarlo uno, pedir opiniones a todo el mundo, así medio a la Bartola, medio brainstorming, medio tormenta de ideas. El tema es un poco más complejo. Es un proceso creativo, pero al mismo tiempo estratégico. Ellos lo llaman un proceso creatégico. Está buena la palabra, anoten, creatégico. ¿Por qué? Porque tienen que buscar un nombre, un naming, a partir de una estrategia definida previamente, con unos objetivos definidos previamente, muy claramente sobre lo que se quiere conseguir con ese naming. Por lo tanto, estos profesionales lo primero que hacen es reunirse con el cliente y le dan una serie de preguntas, lo interrogan acerca de ciertas cosas, con lo que crean algo que se llama el brief o briefing. El brief o briefing sería en inglés una carta o un informe, es el primer approach que hace el profesional de naming con el cliente. Y es muy importante porque acá le va a preguntar sobre su negocio, a qué apunta, qué quiere transmitir, sobre sus fortalezas, sobre sus debilidades, sobre las oportunidades, sobre las amenazas, sobre la competencia, sobre el mercado, sobre el contexto, sobre a dónde apunta a futuro. Bueno, un montón de cosas con las que el profesional de naming se va a hacer un brief o un briefing, un pequeño informe, y a partir de ahí van a fijar la estrategia y los objetivos para determinar qué quieren transmitir con el nombre de marca. Y después de eso, recién ahí va a empezar el proceso creativo. Por lo tanto, es por lo que decimos que el proceso de naming es un proceso estratégico y creativo, o sea, creatégico. Y aunque no muchos le dan demasiada importancia, esto hay que hacerlo bien. ¿Por qué? Porque esto es tu primer mensaje, tu primera comunicación al mundo exterior sobre tu proyecto, sobre tu empresa, sobre tu marca. Y va a ser lo más repetido desde acá hasta que termine ese negocio o hasta de aquí a la eternidad. Por lo tanto, tiene que ser un proceso creativo, un proceso estratégico, un proceso en el que le pongamos cierta cantidad de tiempo para llegar al nombre requerido. Y ese nombre tiene que ser evocativo, tiene que evocar algo. Tiene que tener sonoridad, tiene que tener personalidad, tiene que ser coherente, tenemos que ver su semántica, su pronunciación. Hay un montón de cosas. Eso por la parte, digamos, de lo creativo. Y por otra parte está la parte legal, que también es muy importante. Tiene que ser un nombre registrable. No solo que esté libre el dominio, no solo que estén libres los nombres en las redes sociales, sino también tenemos que averiguar si ya existen marcas, si esas marcas están en nuestro mismo rubro. ¿Por qué? Porque podemos tener primero un problema jurídico, es decir, podemos arrancar, hacer un montón de propaganda, un montón de acciones de marketing digital o no digital, offline o online, y por ahí viene uno y dice, no, este nombre yo ya lo tengo registrado, ta, 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 no lo podés usar más, y todo ese laburo que hicimos, toda esa plata que gastamos, todos esos recursos, todo ese tiempo, se nos caen a pedazos. Por lo tanto, no solo tenemos que tener cuidado en el proceso de naming, en el tema de lo que sería lo estético, sino que tenemos que tener mucho cuidado en el tema de lo jurídico, para no tener problemas más adelante y para, en definitiva, no trabajar al pedo. Ojo, el naming, ya les digo, es mucho más que el dominio. Es los nombres en las redes sociales, es la marca, es un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta cuando le vamos a poner un nombre a nuestro proyecto, a nuestro negocio, a nuestro emprendimiento. Es un proceso estratégico, creativo, legal y lingüístico, ¿eh? También tenemos que tener cuidado de si es un genérico, porque no se pueden registrar los genéricos, si hay algo similar, porque a veces no es el mismo nombre que de otra marca, pero suena muy parecido.
y no lo pueden objetar y no los pueden tumbar. Así que todo esto hay que tenerlo en cuenta. Siempre acompañado de esto tenemos que consultar a un agente de registro de propiedad intelectual. Todo en Argentina se registra en el INPI, en el Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Y allí tenemos agentes que si ustedes nos consultan, tenemos profesionales de naming y tenemos profesionales, agentes oficiales para registrar su nombre de marca en los rubros que ustedes digan. Y así ustedes arrancan protegidos, arrancan seguros y todo el esfuerzo y todo el trabajo que le metan a su marca no va a ser en vano. Así que ya saben, turcinimedia.com barra contactar y los acercamos a profesionales que se van a dedicar a crear el nombre de su emprendimiento online y al mismo tiempo a registrarlo y asegurarlo legalmente para ustedes. Y bueno, se hace el briefing, como dijimos, y a partir de ese briefing y de las estrategias y los objetivos definidos y de todas estas cuestiones también legales, los profesionales del naming lo que hacen es darnos una serie de opciones. No nos tiran un solo nombre, sino que nos dan alrededor, supónganse, un portfolio de 10 tipos de nombre. ¿Por qué? Porque puede tener que ver con muchas cosas, desde que a nosotros nos suene mal hasta que un nombre que nos parecía al principio que no, lo mastiquemos un tiempo, dejemos que se asiente, dejemos que se acomode y después nos empieza a gustar o le encontramos alguna otra arista. Por lo tanto, nos brindan un compendio de unos 10 nombres, supónganse, y también relacionados con determinado contexto, aplicado a un envase, aplicado a una página web, con determinada tipografía, con determinados colores. Le dan también cierto contexto para que nosotros lo vayamos imaginando, para que lo vayamos pensando y dentro de eso podemos elegir el nombre que se adecua mejor a lo que nosotros queremos. Es un proceso, digamos, de digestión que hay que hacer. O sea, todo este proceso, el que tiene la última palabra es el cliente, como siempre, y ustedes me dirán, bueno, esto lo puedo hacer yo. Sí, uno lo puede hacer, pero todo esto que les conté anteriormente, nos ahorramos un montón de tiempo, nos ahorramos un montón de pasos y nos ahorramos un montón de dolores de cabeza con respecto sobre todo a lo legal. ¿Cuánto cuesta esto? Bueno, internacionalmente, un proceso de naming podría estar entre unos 1.000 y $2.000, más o menos. Ese es el precio internacional. Acá en Argentina, que estamos un poco devaluados, no cuesta tanto, puede estar alrededor de entre 300 y $500, pero esto es más o menos lo que se está cobrando en el mercado por un estudio de naming. Por último, les voy a dar algunos tips o algunos consejos o algunas pastillitas, algunos puntos que hay que clave a tener en cuenta a la hora de elegir un nombre o de encarar un proceso de naming. Primero, el nombre tiene que ser un nombre corto. Esto es más aplicado ya a internet, al mundo online. Tiene que ser un nombre corto. Si son dos sílabas, mejor. Ya ven, Google, Facebook, dos sílabas. Eso sería lo ideal. Puede llegar a ser tres, Microsoft también, pero entre dos y tres sílabas, no más de eso. Un nombre corto, recordable. Tiene que ser un nombre simple, algo que se pueda pronunciar simplemente. No busquen cosas rebuscadas, sino que busquen algo que la gente le salga natural. A veces pasa con el tema este del podcast, que todos dicen podcast y de postcat, y no sé. No hay forma de que puedan interiorizar que es podcast. Pero bueno, por lo tanto, sí, cuanto más simple mejor. Corto, simple, segunda cosa. Tercero, fácil de recordar. Si lo pueden hacer evocando algo divertido, algo que a la gente le genere positividad, le genere gracia, mejor. Esto va a hacer que lo asocien con algo bueno y que lo recuerden mucho mejor. Cuarto tema, ¿cómo se pronuncia? Estamos en el tema de que si es algo en inglés se puede pronunciar de una forma, pero si lo pronunciamos literalmente desde el castellano se pronuncia de otra. Por eso también ahí hay que tener en cuenta más o menos la pronunciación para que suene igual en todos los idiomas, más si va a ser algo que vamos a internacionalizar. La disponibilidad, lo que hablamos recién, si está el dominio, si está en las redes sociales, si está la marca disponible en el registro de marcas, esto es importantísimo. Punto número 5. Punto número 6, ¿qué queremos transmitir con eso? ¿Qué ideas queremos transmitir? ¿Qué queremos que evoque? ¿Qué personalidad queremos que tenga la marca?
¿Qué queremos que la gente sienta cuando escucha nuestro nombre, nuestra marca? Otro punto clave es el diseño, es decir, cómo después de eso el naming va a jugar con el logo, con los colores, con las tipografías, el contexto que va a tener. Eso también es muy importante. Una vez que tenemos un nombre, tenemos que empezar a jugar con esas otras cosas para que todo encaje armoniosamente, para que haya un equilibrio entre todo. Y por último, siempre tener, como les dije, como les decía, de los profesionales del naming, no centrarnos en un solo nombre, sino tener varias propuestas o varias ideas, e ir masticándolas a todas y después de un proceso de digestión, después de un tiempo, después de que todas las piezas se vayan encajando, de que los melones se acomoden en el carro mientras vamos andando, recién ahí es adecuado decidir, tampoco un proceso que les va a llevar un año, pero tómense su tiempo para decidir el tema del nombre de su emprendimiento online. Y si no saben cómo hacerlo, y si no tienen ganas, y si quieren que los ayudemos profesionalmente en este tema, ya saben, somos turcinimedia.com. En turcinimedia.com/contactar pueden contratar nuestros servicios y gustosamente le vamos a acercar profesionales que los van a ayudar con el naming, profesionales y agentes oficiales para el registro de su marca. Y todo lo que necesiten, ya saben, para lanzar su emprendimiento online. Si les ha gustado este podcast, gracias por estar de ahí del otro lado. Y si les ha servido esta pastillita de conocimiento digital, les solicitamos, si nos escuchan en iTunes, que nos valoren positivamente con 5 estrellas. Eso nos hace sumamente felices y nos posiciona mejor para que el evangelio del marketing digital se difunda por todo el mundo. Si nos escuchan en ebooks o en alguna otra plataforma de Android, corazoncitos, devoluciones, feedback, lo que ustedes quieran. Estamos en YouTube, en el canal Marketing Turcini. Suscríbanse, compartan los videos, pulgares para arriba, devoluciones, lo que quieran. Estamos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Tumblr, estamos en Instagram, estamos en Spreaker, en Stitcher, en eHeart. Estamos en donde quieran encontrarnos. Agarren el buscador y en la cajita mágica pongan Turcini Media, pongan Marketing Turcini y nos van a encontrar. Ya vamos 56 episodios de conocimiento digital para que ustedes se animen a romper las cadenas del mundo físico, los jefes pesados, los traslados hasta el trabajo, la nafta que está cada vez más cara, el boleto del colectivo que se va por las nubes, los empleados que no cumplen, que nos hacen juicio, los compañeros insoportables, las fronteras nacionales, los horarios, todo eso se acaba si ustedes nos acompañan a iniciar este maravilloso camino de la economía digital, del mundo de la tercera, cuarta, quinta ola que lo va a transformar todo. Muchísimas gracias por estar de ahí del otro lado. Acuérdense, mañana a las 4, martes, otra pastillita de conocimiento para todos ustedes. Muchísimas gracias. Esto no sería posible si ustedes no estarían ahí escuchando del otro lado y cada vez creciéramos más. Como dijo el gran Tato Bores, señoras y señores, vermú con papas fritas y good show. Chau, chau.